Bueno, en el instituto estamos reclamando necesidades en general, insumos, mantenimiento de equipos, hay ascensores que no funcionan, con el riesgo que esto implica no poder realizar las tareas, no trasladar los medios, riesgo de que suceda algún accidente, con la falta de equipos, obviamente las tareas se atrasan. Tenemos cortes de gas y problemas eléctricos debido a que las instalaciones son muy viejas, se han ido agregando equipos, se han ido agregando aire acondicionados, pero no, la línea evidentemente es muy precaria y no resiste tanta magnitud de equipos conectados. A raíz de esto hemos tenido cortes de luz, se han quemado aires acondicionados, hubo chispazos, en un momento dado tuvimos que salir fuera del edificio porque se habían quemado los cables. Necesitamos cuidadores para nuestra institución porque estamos sin ningún tipo de servicio de vigilancia. A raíz de esto han entrado varias veces al campo experimental, nos han faltado animales, una situación crítica en el instituto. También desde acá se está reclamando el pase a planta de compañeros. Tenemos 11 becarios que todavía no han pasado a planta. ¿Ustedes se han juntado con las autoridades? ¿Con quiénes precisamente le han llevado estos pedidos? Bueno, nosotros hemos se ha planteado desde la comisión directiva de nuestro gremio con las autoridades del ministerio. Con las sucesivas autoridades que han pasado por el Instituto Biológico y por la subsecretaría, se han hecho las tratativas, se han presentado notas con la situación en la que se encuentra el biológico, pero no hemos tenido respuesta. Esto abarca todo el establecimiento, los distintos sectores, y obviamente que esto dificulta la situación de los trabajadores, todo se atrasa, con el tema del gas estamos atrasados, y estamos trabajando con garrafas que han traído los compañeros.